La Dirección General de Tráfico se ha visto obligada a elaborar una nueva normativa de los vehículos de movilidad personal tras el impacto que ha provocado en la movilidad urbana este tipo de vehículo. Prohibido circular con ellos por las aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, etc. Los conductores están sometidos a las mismas tasas de alcohol que se recogen en la Ley de Seguridad Vial. Tampoco pueden conducir con drogas en su organismo. No pueden usar ningún tipo de dispositivo electrónico como móviles o auriculares. Es obligatorio llevar un casco de protección que cumpla con unos requisitos específicos. A partir de 2024, todos los modelos deben poseer un permiso de circulación y tener una serie de características obligatorias. El patinete eléctrico que utilicemos a partir de 2024 no se podrá manipular la velocidad ni la potencia. Además, si supera los 25 km hora, el motor dejará de funcionar. Por eso, todos deberán contar con un indicador de velocidad visible. Este indicador marcará no solo la velocidad, sino también el nivel de batería. Dentro de los aspectos que habrá que tener en cuenta es el equipamiento del vehículo de movilidad personal. Será de carácter obligatorio que se disponga de dos frenos, así como un dispositivo que permita realizar una señal acústica o bocina. La luz para viajes de noche y dispositivos reflectantes también serán obligatorios.